Las subvenciones de los starting grants del ERC están destinados a jóvenes investigadores de entre 30 a 40 años que lo que están haciendo es formar su primer grupo de investigación y quieren perseguir hasta cierto punto sus sueños, sus ideas y demostrar nuevos resultados. Y nosotros les damos una subvención grande, mucha libertad y 5 años para poder demostrar eso que quieren realizar. El projecte que duré a terme doncs està relacionat amb la desenvolupar la tecnologia del futur, que és la tecnologia basada en la manipulació de la matèria a l'escala nanoscòpica. La idea bàsica del projecte és, donat que sabem que el petroli desapareixerà d'aquí uns anys i que tota la nostra indústria química està basada en l'utilització de productes derivats del petroli, intentar canviar aquesta font principal de productes químics per una altra que sigui derivada de la biomassa. I el que fem nosaltres és simulacions teòriques per tal de determinar una sèrie de candidats més probables per a aquest tipus de transformacions. El proyecto lo que pretende es estudiar las interacciones entre los flujos internacionales de capitales y los mercados financieros en los países emergentes. Más y más parece que pueden llegar a ser aplicables a países, en particular países en Europa. Solo tenemos un criterio de selección, que es la excelencia. Es la excelencia del investigador y la excelencia del proyecto que se presenta. No buscamos otros temas, por ejemplo, balance entre países o otros temas de este tipo. Solo buscamos la excelencia del proyecto, la excelencia del investigador, mirando su currículum, su pasado y las cosas que ha hecho. Aquest finançament és un finançament europeu que, diguéssim, es distribueix en els diferents països europeus sense mirar realment el nom del país, sinó mirant la qualitat del projecte o de l'investigador. Però és un element integrador, sense cap dubte. Això fa Europa. La inversión en investigación ahora es más importante que nunca. Si no invertimos en investigación, no desarrollamos nuevos productos, nuevas ideas, nuevas tecnologías y nos quedaremos como estamos o si no, peor. Este es el momento, de hecho, en el que más esfuerzo hay que hacer. Hay que renovar las ideas, renovar la tecnología y así poder competir a un nivel mundial como hemos podido hacer hasta ahora. Qualsevol política de recerca necessita una mica de temps per estendre's i perquè sigui útil per tothom i perquè tothom sàpiga com funciona. Això a la llarga, jo crec que en un període d'uns 5-10 anys, resultarà en una consciència de que existeix una política científica a nivell europeu i serà molt positiu per tots. I ens fa ser una mica més forts davant competidors molt forts com són el Japó, els Estats Units. Nosotros aceptamos propuestas en cualquier área, de las ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias médicas. Estamos abiertos a cualquier cosa. Lo importante es que sea investigación de puntera, de lo que nosotros llamamos de frontera, cosas que no se han hecho antes, totalmente nuevas y ideas que, digamos, salen del individuo y son hasta cierto punto sus sueños. Es la rara. El reconeixement màxim, no? Pràcticament, que un pot rebre en aquest moment. No pot donar més que una gran alegria i satisfacció. És com complir un somni.